Hola gente, soy Nenito. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en el vídeo de hoy os traigo una especie de reto semanal que vamos a hacer, obviamente cada semana, y nada, es un reto de construcción que la primera semana se basa en construir una tienda o algo que tenga que ver con una tienda, una floristería, algo que venda. Y bueno, os animo a quedaros todo el vídeo porque a medida que avanza el vídeo va siendo más divertido, más divertido. Yo me lo he pasado genial en el directo. Y nada, os animo a participar a la siguiente semana. La siguiente semana va a ser, la semana 2 va a ser de una iglesia. Y si queréis participar, pues bueno, poneros en contacto conmigo por las redes sociales que la tenéis abajo en la descripción. Y nada, disfrutad del vídeo que de verdad que merece mucho la pena. Chao, 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 chao. Hola, 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 ¿me Vale, escuchas? ya estoy. Ahora, Sí, vale. sí. Venga, pues vamos a empezar. Vale. Vamos a empezar. A ver. Pues es una tienda de ropa. Ya está. Vale, bueno, pero yo qué sé. Hecha. Vamos a empezar. A ver. Hecha. Ve comentándonos, ve comentándonos. Vale, pues es una tienda de ropa hecha con madera de abedul y esto. Que a la entrada tiene como un cajero donde no pude meter a un aldeano. Y un diamante para el símbolo de pagar. Vale. Si, bueno, no te pude hacer un vídeo, pero si tiras algo ahí, lo recoge y lo deposita en un almacén. Qué guapo. Qué guay. Luego es la ropa y ya está. Yo Bueno, creo. está de puta madre. A mí me gusta, ¿eh? ¿Y cómo has hecho las cabezas? ¿Con el creativo te sale o qué? Con el creativo te sale, sí. Ah, qué guapo, tío. Me ha gustado, me ha gustado. Venga, va. Voy a enseñar la de agente, ¿vale? Vamos a enseñar la de agente. Voy enseñando la de agente. Vale, a ver qué os parece. A ver qué os parece. Yo estoy, pero yo no comento, vale, Damián. A ver, esta es la parte de fuera de la gente, bastante guapa, la verdad. Con su parking, con su farola, con su supermarket, supongo, SM. Bastante chula por fuera, la verdad. Y por dentro, pues bueno, los pasillos con la flecha, lo acabo de desbloquear. Ojo. No sé construir, coño, que sí, que está perfecta. Joder. Está mola también, ¿eh? Con sus cofres, lo que vende cada cosa, supongo. Estaría guapo que estuviera para comentarlo, tío. Está muy guapo. Esto está chulo, ¿eh? Mira, con el cajero, muy guay, ¿eh? Con el cofre. Aquí la puerta, supongo que será la entrada principal. Venga, vamos a pasar con Damián. Que dice que está, pero no quiere comentar. Vale, se caga, se caga. Vale, este es el de Damián. El de Damián mola, ¿eh? Yo creo que va a volar. Por lo menos grande es. Ahí está Damián. Vamos con Damián. Vamos a dejar los vídeos para después. Vale, a ver, Damián. Vale, tiene aquí unos almacenes, tiene aquí. Bueno, esto está guapo, la verdad, con las luces esas. También es la hostia, ojo, Cristian, ¿eh? Esto está muy guapo, esto está muy guapo, porque parecen putas de estos, putas vallas para entrar. O sea, vallas persianas, son persianas. Está guapísimo, esto es lo que más me gusta, creo. Y esto es muy guapo, como de peligro. En plan, de que no te pares aquí, que te pisa. Vale, aquí vemos las cajas. Esto lo ha hecho parecido a mí, la verdad. Se parece bastante, esta mola bastante, yo creo. Mola bastante. Por ahora, bueno, yo no voy a decir nada porque yo mi voto en privado, ¿eh? Yo, por fuera muy top, ¿eh? Por fuera, joder, por fuera me va a dar unas lecciones a mí. Porque esto mola que te cagas, ¿eh? Buah, que si caga, tú. Estamos en el concurso, sí, estamos en el concurso, Javi. Esto mola muchísimo por fuera, ¿eh? ¿Y el logo de algún supermercado en concreto o te la has inventado? Pregunto. Oye, está muy guapo, ¿eh? El de Damián me mola, el de Damián me mola. Lidl, coño, del Lidl. A ver qué ha hecho Hugo. Vale, esto es una tiendita más chiquitita. Pero a ver, con móvil, ojo. Bueno, y con móvil él también era Damián, creo. A ver, ballesta, arco. Sí, una tiendita facilita. Esta es la de Juan Gamer, que mola, mola bastante por fuera. Pero es que solo me han dado por fuera. Entonces, me gustaría saber cómo la ha hecho por dentro. ¿Sabe o no? Vale, esto es por fuera. Para el próximo sí, vale, eso espero, ¿eh? El escaparate. Bastante guapo, bastante. A mí me mola, a mí me mola. ¿Qué pasa, Litos? ¿Cómo estamos, guapetón? A mí me mola el escaparate, sinceramente. O sea, creo que no lo ha hecho nadie y creo que es clave. Mola bastante. Aquí tenemos una por frente. Es una tienda de ropa, obviamente. Esto es un Zara, ¿eh? Esto es un Zara de toda la vida. Aquí el escaparate está guapo, la verdad. Escaparate mejor no puede estar. Y aquí los ojos. Ojo lo de que te pita, ¿eh? ¿Cómo se la ha marcado, eh? ¿Cómo se la ha marcado? Esta idea me la apunto yo, eh. A ver, a ver, a ver. Está guapo, está guapo, está guapo. El vendedor es el cactus. El cactus te vende, tío.
Mira, 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 con el de esto para colgarlo y todo. Vamos a ver la de Churchuchín, que yo, sinceramente, no entiendo las fotos que me ha mandado, ¿vale? Porque no sé, no sé qué fotos son, en plan, no sé qué son esto. Mirad, mirad. O sea, uy, perdón. O sea, no veo la tienda en esta foto. Vamos a entrar a la tiendita, ¿vale? Que es la de Carlos. Ojo, ¿eh? Ojo que aquí hay cositas. Vale, podemos entrar por aquí. Bienvenido, Hugo. Recuerda tomar agua. Me mola, ¿eh? Me mola un puto montón. Mira este puesto de globos, tú. Dios, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo? ¿Tienes ahí encerradas vacas? Vale. Este que te vende, este que te vende. ¡Marry! ¡Marry! Se llama Marry el calvo. Los aldeanos tienen nombre. ¡Hostia! Se llama Marry el calvo. Pues para abajo. ¿Le globo era nenito en serio el que se ha muerto? Joder, macho. Vale. ¡Carlos! ¡Y perdón! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Ha ganado ya, Carlos, ¿no? Podemos dejar de ver los vídeos, ¿no? Y esto, una puta ambulancia, porque hay una ambulancia aquí. ¿Habrá alguien muerto? Va, vamos a ver la de Cristian Calvo. Vamos a ver la de Cristian Calvo, que lo tengo por aquí en abierto. Aquí tenéis su canal por si queréis seguirle, por cierto. Yo le he seguido, ahí está, suscrito. Y le he dado mi like, ojito. Ojito. Vale. Este vídeo lo tienen oculto, pero bueno. Vamos a ponerle voz, no sé lo que hay, ¿vale? No sé lo que hay, pero ahí va. Ojo, ¿eh? Menudo pueblito, ¿eh? Vamos, menuda plaza más guapa, tío. El paradero, el carnicero. Con el cortapiedra para cortar la carne, qué guapo. Eso me ha gustado, ¿eh? Oye, muy guapo, ¿eh? ¡Un carro! ¡Qué guapo! Y los putos loros, ¿por qué ponen muchos loros? ¿What the fuck? Ojito, tú. Va fuerte la gente, ya te digo, ¿eh, Martí? ¡Madre mía! Y mira ese puto reloj, tío. ¡Buah! ¡Qué disfase! Vamos a ver a Javichu, ¿eh? ¡GG, eh! ¡Qué bruto, tío! Espero que participéis más y los mismos por lo menos, ¿eh? La semana que viene. Lo espero, ¿eh? Después del directo vemos qué hacemos. Daré dos opciones. Espérate, que me he perdido el principio. La mía da pena, vaya. Nada, nada. Cada uno hace lo que puede y hay que aprender, tío. Yo no sé. Tienda para nenito. Hecha por Javichu. A ver, Javichu, ¿eh? Ojo, pinta bien. Primer punto. Espérate. Mi voto ya se la ha ganado. Mi voto ya se la ha ganado porque ha puesto nenito con dos O. O sea, mi voto lo tiene ya. O sea, ser como Javichu. Ojo, le dice, ¿eh? Vale, otro puestecito, otro de puestecito. Os gustan los puestecitos, cabrones. Ojito, ¿eh? Ojito. Ojo, las tiendas no son tienditas, ¿eh? Esto no son tienditas, ¿eh? Pero bueno, se acaba de ver. Hostias. Momento 2. Bonus clip, a ver quién se pega. ¡Ojo! Por aquí, ¿eh? Seguir a Twitch, nenito, claro que sí, hombre. Y tira los diamantes ahí. Unir a participar en ahí va, el reto de nenito, ¿vale? Reto semanal en el que hay que construir algo que él ¡qué dice grande! en Minecraft y se entrega antes del viernes y el viernes él los ve todo y tal. Y ¿por qué no? ¿Por qué no? Por participar, Vale. por divertirnos en esta cuarentena. Y ya está, o sea, es más que una tienda, es una plaza de abastos, ¿vale? Una plaza. Y bueno, vamos a ponernos por aquí. Y no tenía demasiado misterio, solo tenía pues bacalao, ¿sabes? Bacalao, Estas cosas bacalao, aquí, bacalao un pescado. Tenían puesto lo que tenía en el cofre, lo tenía, ¿vale? Pez payaso, que es pez tropical, le cambiaron el nombre. Bien. Ey. Vale. Pues gente, recordad, ¿vale? Si llueve, suscritito y un likazo que hay que ayudarle, hombre, a subir arriba, que tiene más suscriptores que yo, ojo. Pero y me está llamando el simio este, me está llamando. Bueno, Pablo, ¿qué pasa? Hola, buenas. ¡Hostia! ¿Qué pasa?
Venga, vamos a comentar. Bueno, vas a comentarlo tú. Vale, aquí lo tenéis, ¿eh? Lo mío es una mierda. No, hombre, eso no es. Eso lo mandé de coña. ¿Esta no es? Perdón. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Esa la mandé de coña. Es una mierda, pero bueno. Venga, va, pues dino. Está muy Después guapo, ¿no? El peruano me apareció ahí y cogí y lo metí. O sea, que has secuestrado al peruano. Lo he secuestrado, sí. Hostia, me encanta. Esta es mi tienda, ¿vale? Por fea. Ay. Que el subconsciente. Por fuera es horrible, ¿vale? Por fuera es un cero, es la peor tienda de todas. Vale, tenemos aquí el hipernene, ¿vale? El hipernene. Vale, entramos, ¿no? No hay gran cosa. La verdad que bueno, aquí tenemos uno. Pero bueno, ¿hay alguien comprando? Joder, tío, de verdad, ¿eh? Tío, me he metido aquí 500 veces y nunca vi ningún zombie. Y ahora de repente aparece uno comprando, tú. Que quiere comprar papel higiénico, dice. ¡Papel higiénico! Pero no pasa nada. Vale, tenemos aquí un banquito. Y aquí tenemos una zona aquí full chilling. Con su ojito, ¿eh? Con... Uf. Esto está bomba, ¿eh? Eso a mí me gusta. Nada, aquí para sentarte con tus papeleras, tus cositas. Bien, ahora subiremos por ahí. Eso es lo último. Vale, pues bueno, tenemos otra zonita aquí para full chilling. Tienes que darle a entrar con el cron. Una zonita aquí tranquilita con su sofá y tal. Y entramos a un pequeño todo a 100. A ver, es un cero, mi tienda es una mierda, pero bueno. Vale. Y tenemos aquí unas cuantas alfombrillas y tal como diseño. Y tenemos aquí pues un poco de todo. Aquí te venden de todo. Te lo venden aquí, esta es la caja registradora. Y bueno, yo qué sé, yo he metido ahí todo lo que he pillado. La verdad, he metido de todo. Nenito 2, Pablo 3, Carlos 3 y Cristian 5. Pero la de Carlos es la mejor, coño. ¡Ojo, más votos! Otro más para Cristian. Y otro más para mí. ¡Let's go! Jope, me lo perdí, no me joda. Bueno, pues gente, ha ganado el puto de Cristian.